Pues nada, chicos, hoy estamos en los Orange Days de KTM en Alpedrete. Como veréis, faltan las motos. Así que ahora, en cuanto lleguen, os digo lo que voy a probar hoy. Bueno, aquí la tenéis. Madre fuck. KTM 790 Duke. Mamma mía. Qué ganas tenía de probar esta bicha. Qué bien suena. Está en rodaje, tiene 108 kilómetros. Uno de los modelos más avanzados tecnológicamente hablando. Bicilíndrica, es la versión del carnet A, vale, 105 caballos. Y nada, voy a ir contando las sensaciones y voy a ir centrada en conducir la moto, como siempre, ¿vale? Tiene, es tan pequeña que esto está como, ojo, está, el cambio de marcha está súper metido. Va súper suave, no vibra nada. Vale, la llevo en modo street. La Mammodo tiene tres modos: Sport, Street, Rain y el Track. El Track da... Venga, bien, tío. Da los 105 caballos a full, pero creo que el control de tracción se lo pasa por... Pues yo de momento voy a probar el Street. Voy a probar el Quick Shifter, que funciona tanto para arriba como para abajo. Es una moto que tiene también ABS en curva, control de inclinación... En fin, va hasta arriba de tecnología. ¡Uah! ¡Cómo frena! ¡Frenos radiales! El Quick Shifter me han dicho que en muy bajas revoluciones no es muy recomendable porque da el tirón. De hecho, lo habéis visto lo que ha hecho. La moto muy ligera. Muy ligera. Estoy detectando una cosa que no me gusta nada, y es que la palanca de cambio está muy metida. Muy bonita esta moto, ¿eh? ¡Madre mía! Me gusta el Quick Shifter. Me gusta mucho, me parece muy cómodo. Sobre todo porque vas muy atento a conducir la moto, ¿no? De otra manera y tal, y... ¡jua! Pero va muy bien, ¿eh? Muy bien. Chasis tubular de acero y subchasis de aluminio. Me puedo poner de pie. ¡Buah! ¡Qué bien va! Y es que... no quiero ser pesada, pero para los 111 kilómetros que tiene, que es que está nueva, está en rodaje, ¿eh? ¡Madre mía! ¡No vibra nada!
voy a hacer una cosa que no me esperaba yo hacer, pero lo voy a hacer. Me voy a poner modo sport, a ver qué noto. ¡Cómo mola la pantalla! ¡Me encanta! A ver, la moto pesa muy poco. Mirad. Se nota súper ligera. Bastante más ligera que mi RC. Puede que también sea por los pesos, ¿no? Porque al final la RC va estirada hacia adelante. ¡Cómo petardea! ¡Petardea bonita, eh! Solo tengo una moto para describir esta marca y estos motores, y es que son salvajes, o sea, es que es salvaje. Una sensación de conducción, de verdad, cuando le das ahí, ¡buah! Me acuerdo cuando probé la Honda que la sensación era de dócil, tranquila, corría mucho, corría muchísimo, pero era todo muy seguro, tal. Este tipo de motos... ¿Cómo frena? Frena muy bien. Claro, el Quick Shifter, sí. En bajas pues pega el tironcillo. También a mí me gustan mucho los embragues, ¿eh? Oh, yo quiero probar esta moto en curva. Lo único que no me gusta de estas cosas es que tienes que ir en grupo. Y tienes que seguir al grupo, pero bueno. No es una moto tranquila, ¿vale? Es una moto que te pide mucha caña. Lógicamente, una carretera de 80, ¿veis cómo va? O sea, te permite ir a tu ritmo. Al final, todo depende de lo que hagas aquí. Es que eso lo tenemos que tener todos muy claro. Es una moto que transmite bastante seguridad, el chasis es brutal. Hace muchísimo viento hoy, no sé cómo se va a oír el vídeo, pero lo que sí que os puedo decir es que apenas noto el viento. Una de las cosas que más me gustan de KTM, el chasis, los días que hace tanto viento. A ver, yo la mía porque al final me toca sujetarla porque pesa muy poco y al final tiene menos potencia que esto, ¿no? Pero de las mejores motos que he probado yo en condiciones meteorológicas complicadas. Y eso que es una Naked. Vas bastante bien protegido y espero que podáis escuchar el sonido del motor. Es muy bonito, hace como el típico silbidito de KTM, pero luego tiene como el ronco ahí como... Posición de conducción muy recta. En la Honda y en la Yamaha MT, en la CB6.5 y en la Yamaha MT vas bastante más tirado. Esta es mucho más... Oye, me voy a poner en el menú porque no sé en qué marcha voy. Venga, Antonio, súbete el puertito. ¡Puertito! Al principio me ha costado un poco coger el truquillo al tacto del gas porque llevo los guantes de invierno. Que ayer hacía 33 grados y hoy hace 8 aquí, en Navacerrada, ¿sabéis? Así que no sé. No guardéis la ropa de invierno, que nunca se sabe lo que va a pasar. Me he visto reflejada, no me queda nada mal. Súbete el puertito, venga. ¡No! Va a dar la vuelta, qué pedorro. ¡Pero súbete el puertito, hombre! No. ¡Qué gamberra soy! Voy. ¡Ah! También tiene launch control esto. Pero no sé cómo se hace y no me lo han explicado, así que...
esto, ¿no? O sea, ¿pero cómo puede petardear tanto esto? No, el escape de serie. No sé si notáis el tirón. ¿Veis? Aquí no pega tirón, de bajada no pega nada de tirón. Pero de subida yo creo que a partir de 6.000 ya mejor. ¿Qué más me gustan de la marca? Porque es como un reto, ¿no? El control del gas en este tipo de motos. Y es que es muy diferente a todo lo que yo he podido probar. No te puedes despistar. Ese es el resumen. O sea, con el control de gas de las KTMs es que no te puedes despistar. Madre mía, voy a echar unos brazos últimamente de agarrarme a las motos. ¿Veis? Ahí, 5.000. A partir de 5.000 revoluciones va mejor el Quickshifter. Las suspensiones que lleva son el trasero ajustable en precarga y la delantera es de 43 milímetros. Creo que es la misma que lleva la mía. Los intermitentes aquí molan un montón. Me encantan. Full LED. Por los retrovisores se ve bastante bien. Yo creo que si los llevas ajustados se ve bien, ¿eh? No se ve mal. Muy cómoda de conducir esta moto, ¿eh? Que lo sepáis. Es también muy alta. No sé si es porque voy excesivamente recta, pero yo creo que es una moto bastante alta. Yo llego bien al suelo. Mido 1,79. Sí, soy más alta que estos árboles. Pero llego bien, pero se nota que es una moto alta, ¿eh? Ya llegamos. No la quiero dejar. El embrague va muy bien, ¿eh? Embrague hidráulico. Va muy bien. Lo que van bien son los guantes estos de invierno, ¿eh? O sea, hace frío. Tengo los dedos un poquito fríos. Pero vamos a ver, que es que, bueno, aquí abajo hace 10, pero en la cerrada bien, ¿eh? O sea, no los tengo congelados. Vamos a mandarle un saludito a todos a Drolan Motovlogs, que hoy iba a acompañarme. Pero el pobre se ha puesto malo con fiebre y no ha podido venir a probar esta moto. Mira, casi que mejor, porque yo creo que se lo hubiese llevado así, con un lacito. Bueno, así vemos si salta el ventilador o no, por ciudad. No, es que no pega tirones en primera. Muy bonito el pedrete, ¿eh? ¡Yupi! ¿Puedes esperar hasta más tarde? ¿El qué? Sí, si te puedes esperar hasta más tarde. ¿Para qué? Para dar otra vuelta. Sí. Bueno, pues ya me voy a casa. Me ha encantado. Muy chula. Volveré otro día para probarla un poquito más a fondo. Y ahora me voy en esta. Me voy a apuntar en esta, mi niña. ¡Qué sucia está! ¡Ay, qué sucia está ella! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Oh, eh! Anda, que no sea feliz para Duque. Me encanta esta moto. Sí que vibra, ¿eh? Al lado de la Duque. Pero ella es una mini trail. Mirad cómo sube. Voy a hacer un poco de mototurismo por Alpedrete. Y stop. Joder, la verdad es que... ¡Uy! ¿Pasa, pasa? ¡Que se me ha acabado! ¡Se me ha acabado! ¡Qué maja! Yo aquí veo a todo el mundo dar vueltas porque está el pueblo... ¡Madre! ¡Qué diferencia, ¿eh?, entre el monocilíndrico y el bicilíndrico! Es explosivo este monocilíndrico, me encanta. La verdad es que la 690 tiene que ir...
¿Qué hacen, tío? Están dando toda la vuelta, ¿eh? Bueno, me he acoplado al grupo, al último grupo de... Yo creo que este señor de adelante va como viendo... Viendo todo un poco, ¿no? Frenando... Frenando otra vez... No sé qué hace, pero se va a marcar un invertido como siga así. ¡Que esa moto frena mucho! Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una raza especialista en mentir, para así construir un porvenir con mentiras. Que la ropa con la que mejor me veo es la del alma. ¡Un besito y nos vemos en el próximo vídeo!